No sabéis lo que decís. Exasperándome estáis. ¿Cuán previsible sois, chisgarabís? Mi honra me que trefe, despreciáis. ¿Vais a retarme, mambís? Presto. elegís el arma. Abotonaos el brandís, petimetre. Así pues desenvainaré mi espada. Pero si sí es un florete. Temeridad probada. Si fuera un sable. ¿Con qué remilgos tenéis? ¡Tomad! ¡Oh! poco contra mí valéis poco contra mí valéis os sentiréis desgastar cuando el párrafo acabéis os turbáis al pronunciar o la jerga no sabéis recomiendo saltar a otra línea si podéis mas antes he de pintar los fonemas que restéis. <laughs> ¡Pereced, infelices! Por el ánima de San Francisco de, tale, de Sales, estocada de puño. ¡Oh! ¿Por qué tachado me habéis? ¿Por qué tachado me habéis? Cacareáis cual gallinácea. Y vos pipiáis cual polluelo. ¿Aún no habéis recibido bastante? Si no agacho la cerviz, me apiola. Pardiez, doblegome ante vos. Capituláis. Con C capital. ¿Sabéis que gozo de 286.524 caracteres? Y un servidor, 347.215. Disfrúteme. Consígame. Tómeme, obténgame, soy una ganga. Han reducido una parte de mi decuplo. ¡Cuánta tosquedad! Mezclar el mercantilismo con el arte sublime. ¿Se imagina lo que podríamos hacer cuando muestre mis páginas tendido sobre su almohada? Tamaña libidine. Cuando encienda su lamparilla de noche y me deposite entre sus concubinas de diez dedos. ¡Qué repugnancia! Las luciérnagas. Avivarán la noche. El silbido del viento acunará su cabello y sus vibrantes espóndilos se erizarán mientras su cóccix se yergue. ¿Vértebras y coxis no pronunciáis? En cóccix el desacuerdo ínfimo es. Vértebras, región anatómica, no refiere y estimo que espinazo no engatuse a ninguno. ¿Seréis bucéfalo? ¿Mi persona? Ciertamente. ¿Albergáis que estos sagaces embelezanse cual rapsoda al no ir coxis, sino cocis? A un servidor no atribuyáis aquello que no incumbe. Advierto sin recelo que no pertenecéis a mi género. ¿Acaso el vuestro es mejor? Lisonjero, malandrín. Por fortuna le dais pareceros a mí. Inferior me consideráis, bravucón. Mirad ese guarnimiento, no en vano, baladí. Empuñaré mis estoques y os trepanaré. Traicionero sois. Me abrirá y se sumergirá en una libación estática. Adquiérame y obtendrá un 20% menos sobre el precio recomendado por el editor. Dobláis mi décuplo, eh, cómpreme y todos sus sueños se harán realidad. Competencia desleal entre iguales y todo su ser de deseará, deseará, sentirá. Un aleteo. Un cosquilleo. Los ácaros albergados entre frontispicio y contraportada. Un, un aleteo. Un cosquilleo. Ni la gentualla lo si la vea. ¡Por Diosero! ¿Qué os irrita? Como para ejercitar la bibliomancia. Por ventura mi lectura en este plazo no convenga. Mas percibo resarcido Liquidación, apuntes de negocio, repartición y cuenta de duplicados mediante legalización. Parad Macandón. Habláis de sucesos pretéritos. No es posible en odierna situación creer aquello confesado. Palabra de rey. ¿Cómo sabéis, sin desfallecer, que los ejemplares despachados son cuales consta en vuestra compensación? Fiducia, caballero. Fiducia. El gremio de editores. Adalid, de la Agencia de Identificación Libresca, protégenos frente al pillaje. Abrenuncio, protégense a ellos mismos, no a las plumas. Nuestro hacedor conocer no alcanza con certeza numeración de su venta ni tiraje apenas a pos de rubricado el pacto. Helado me habéis, Ma, mas si es cierto aquello que decís, amparo conocéis. Leguleyos por doquier, si con... es que cuartos tenéis. Convicción, a fe mía. La apóloga apunta de quien, forzado a abonar un censo cuyo objeto yaciera silenciado entre los términos de la alianza, percibirá una anhela, suse, emolumentos. Callad, no veis dónde estáis. Sensible, pulcro y módico, 286.524 caracteres de pura compilación narrativa. 347.215 caracteres de virginal antología dramática. En efecto, mayor que yo sois. Os falta carácter. Querréis decir caracteres. Burla burlando. Discriminarme pretendéis. Quimeras pedís. ¿A qué os referís? Sois con extremo retórico. Ser retórico de mi naturaleza mana. Como de la vuestra ser gramático. Gramático no soy. Dramático. Doy fe. ¿Y qué vos lo digáis? No es mi persona, señor, quien lo dice. Olvidáis que libros somos, no autores. Purismo profesáis. Realismo me negáis. Mi traje, mi tiraje, mayores. Con que soy mejor que vos. ¿Cómo aquello sabéis? Por mi hacedor en el tratado, muéstrase firmado. Reincidís. Estando en disposición de vocablos más nobles, de nuevo el adjetivo cual sustantivo usáis. ¡Hacedor mentecato! Ah, mm. Disculpad mi desatino. Libros somos, ofuscaros no debéis. A solas existir ansiamos para reproducir lo perfilado entre líneas. Desconocéis manifiesto es la materia tratada. ¿De cuál materia o cuestión habláis? De la envergadura cabal, adecuada y óptima. Siendo más abultado, mejor. Es cuanto hay que saber. Arrogante sois. Ignorante, un libro soy. Arrogante, articulé, un libro. Escrito en Astur es que sí ¡Exquisito dialecto romance! En verdad lo es. Luego, ¿quién os comprará? Vituallas, cortesanas, fantasiosos escarceos amorosos, nada de eso mentáis y homenajes codiciáis. Empero soy mejor que vos. Recordad vuestras palabras. A pos de rubricado el pacto, omitir duplicados, alguien pudo. ¡Callad! Dijisteis otra hora. No es lugar. El más adecuado a decir verdad. La platea contemplad, impresores, Hola. autores oh, y leedores, honorables todos. Si vos lo decís. Acopio de fibras vegetales desleídas en agua somos, letras, tamaños, sangrías, bagatelas sutiles con que mortificar nuestra maltrecha identidad. Acaso en este lugar resarcir podamos a nuestros literatos. Enjundias pedís, mas sumisión debemos. O declarar podrá nuestra edición agotada. O resignar nuestra polimatía cual raro original. ¡Muerto soy! ¡Qué desventura! ¡Permitirlo no debemos! ¡A, ¡A, las, ¡A las armas! armas! desenvainaré mi espada! ¡Empuñaré mi estoque! ¡Daremos batalla! ¡Amancillados soy ¡Ved aquí presentes! ¡Cuantiosos artesanos del verbo! ¡Más las orejas cubriéndose están! ¡Esperad! ¿Qué ven mis ojos? ¿Ollín entre los matojos? De fuego el leño está sediento, mas cruje fiel cual vil sarmiento. ¡Casus vale. El ardor percibo, sofocado estoy, respirar no alcanzo. Nos, nos, asfixiándome la humarada está. A tostar me llego, amigo mío, y vos achicharrando os estáis. San Francisco de Sales, apartad de nos esta neotérica penitencia e interceded por nuestros vasallos. ¡Cómprame! ¡Cómprame!